¿Y dónde vive? Yo por mi nombre, yo me llamo Pedro Ara Bautista y yo vivo de la comunidad de San Gregorio, municipio de Uxtán. Yo soy el nativo de San Gregorio, ahí me nací hasta ahorita, que sucedió, pero por mi parte yo no fui yo. Es lo que nosotros, donde estuvimos allá de la otra comunidad, Los Pozos, como yo no sabía nada, me fui a pasar a buscar una gente para los trabajadores. Entonces que está lleno la gente ahí, Los Pozos, ahí lo estuvieron. Lo bajaron del carro, el primero mi hijo, y yo estaba yo en la cabina, cuando lo vi que ya está, mi hijo ya va a entrar ya de un salón de acto, está lleno la gente, entonces que lo bajé también, entonces lo dio cuenta la gente, aquí estaba tu tío, dice, sí estoy acá con mi hijo, le dije, ah, está bien, si estás aquí, vete para allá, entrate allá, dice, entonces lo entramos en una casa, salón de acto, entonces que está lleno la gente. Entonces lo dijeron la gente que qué vamos a hacer, o metemos la cárcel o no, dice. Entonces otro la gente no se puede porque no sabemos qué problema hay en su comunidad, no se puede meter. Entonces que mejor que esperamos, no se puede meter en la cárcel, mejor esperamos de comandante, dice. Ahí que tuvo como una hora, ahí llegaron el comandante. Entonces los subieron sus carros hasta San Cristóbal. Así fue. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué los detuvieron? El problema fue el 2010. 2010, 7 de mayo. 7 de mayo de 2010. Ese problema que sucedió de la comunidad de nosotros, porque nosotros éramos de evangélico, éramos evangélicos como ellos son católicos. Y como nosotros, como sin bien conocido de nosotros, somos evangélicos, con mi papá y yo, mi papá, por ejemplo, mi papá, como mi papá no tiene agua y luz, nomás mi papá no participa como en la comunidad. Y mi papá, y lo citaron también en la reunión para que cooperen sus fiestas, pues, de los fiestas de los ídolos, el que le dicen fiesta Santa Cruz, y es el 7 de mayo, lo citaron mi papá y vino también mi papá. De eso, y mi papá no sabía si iba a suceder algo porque nosotros no sabíamos, pues. Y también ahí llegué también a la comunidad, llegué y llevé su carrito con mi papá y fui acompañando a mi papá. Era como las 3 de la tarde, salimos en la comunidad y fuimos en San Cristóbal para arreglar su camioneta a mi papá. Y ya cuando era tarde, como regresamos como las 4 de la tarde aquí en San Cristóbal, ya pasamos en otra comunidad donde va la carretera de mi comunidad, en otra comunidad estuvieron de los habitantes de Los Pozos. Ahí nos bajaron de la camioneta porque yo llevaba la camioneta, yo su chofer, mi papá, y cuando llegamos de la comunidad y nos preguntó y sus preguntas los habitantes de las comunidades de Los Pozos. ¿De dónde son? Yo le contesté que soy de la comunidad de San Gregorio, como bien conocido, que soy evangélico y también de los habitantes de Los Pozos, como bien conocido, también me conocen, pues, que soy evangélico. Entonces, esas dos personas son ellos que dispararon, que hubo problemas, sí, son ellos, bájenlo ya la camioneta y ¿para qué hacemos preguntas? Eso me bajaron de la camioneta y nos llevaron en una casa donde hacen reunión. Ahí nos llevó y nos pusieron a sentar como 2 horas ahí, estamos esperando, y hicimos pregunta por qué nos encierran en la casa. Y las autoridades de San Miguel, se llama ¿cómo se llama se llama este Renaldo, se llama Renaldo Méndez Stone, que nos dijo que hay un problema. Y luego eso nomás estuve sentado como 2 horas y luego los llamó los comandantes de sectorial aquí en San Cristóbal y ya nos trajo aquí directamente en San Cristóbal, en el Ministerio Público, hasta hoy,
que estuve en la cárcel entre tres años con tres meses. Gracias a Dios que me salí libre y yo le pido a Dios que la verdad que yo no hice ese delito, el que hizo delito, y los comandantes también, los otros comandantes, lo conocen, saben quién lo hizo, y nosotros sabemos que no hicimos una cosa daño a los habitantes. ¿Qué tal fue, qué tan difícil fue estar allá adentro? ¿Qué difícil está dentro en el Cerezo? Allá en el Cerezo está muy difícil para mí, porque ahí me pusieron una celda cuando llegué, fue el 13 de mayo, me llevaron directamente allá en la cárcel Cerezo número 5, nos llevó directamente. Ahí nos llevó donde me pusieron, donde más, donde los malandros, pues. Hay otro lado mi papá y otro lado me pusieron también y me maltrataba. Me insultaba. Me cobraba dinero. Eran algunos líderes al interior de la cárcel. Sí. Hay líderes de la cárcel, es que me piden más dinero. Era más injustamente que me hicieron. Y todo eso, me pedían dinero, me maltrataban, que si no tenía un peso en la bolsa, me golpeaban. Me decían cosas groseras, que me decían que si yo vivo, me decían que si vivo. Me decían si es verdad que vive mi Dios, que me salvara de la cárcel. ¿A usted también le ponían trabajos así forzados? ¿A usted le obligaban a hacer algo? Sí, claro que sí, porque si no lo dimos dinero, porque siempre, si burla, pues todo de que lo que están renaje tiene que va a entrar, tiene que, porque hay mucho de suciedad ahí, tiene que sacar con la mano. Ese duro es el de cárcel, por eso lo prestó ese dinero, lo pagamos todo lo pagamos, así estaba. Sí, así de hecho, como dice mi papá, y la verdad ahí en la cárcel éramos muy maltratados, éramos muy insultados. Y los encargados de la celda y también el representante, que hay dos representantes que le vigilan. Era yo, me insultaban, me maltrataban, me pedían dinero y me decían, le repito igualmente, como si vive mi Dios, que me salvara en la cárcel. Pero yo le dije, yo no le contestaba que lo que me decían. Pero sí tengo Dios mi corazón solamente, pero nunca le contestaba lo que me decía, lo que me maltrataba. Pero al momento, como me dieron cuenta que yo llegaba a la iglesia, hay un hermano que se llama, llegaba a visitar, que se llama Marco Antonio Martínez Májera. Él me hablaba. Y la palabra de Dios, me hablaba de la palabra de Dios. Ahí entendí más de la palabra, ahí escuché más de la palabra. Por momentos yo le doy gracias que soy libre. Yo le doy gracias que soy libre, porque la verdad, el Dios sí vive, el Dios sí es justo. Pero entonces nosotros nos acusan las autoridades, somos culpables, pero Dios está viendo el su ojo, pues, Dios Padre. Porque nosotros no hicimos nada, una cosa a los habitantes de San Gregorio y tanto como los comunidades de Los Pozos. ¿Por qué creen que tardó tanto el proceso? Porque tardó así tanto el reposo, porque no hay un abogado que nos arregle bien el expediente, porque ya ves que el abogado, como también nosotros no tenemos dinero para pagarle así efectivo, por eso no le echó gana el abogado, porque no tenemos dinero para pagarle así tanto efectivo, porque le damos así poco a poco, así porque así tardamos el proceso.
Y luego como ellos ven los San Gregorios, porque a veces que cree que se va a juntar su dinero ellos, porque se van a dejar algo allá, o ministerio, o hay que buscar el final que se va a dejar, no sé, porque ya hemos escuchado, sí, que se junta mucho dinero para que no salgamos, pero por eso no, ya no puede salir. Pues hasta ahorita, gracias a Dios, porque es un Dios vivo. Sí, porque ya cuando me dieron cuenta, como dice mi papá, dieron cuenta los abogados como que no soy culpable. Y los abogados también, como mi hermano Miguel Ara, por Cristo, que nos ha apoyado mucho, y también los otros abogados que dieron cuenta de mis expedientes que no era yo culpable, nos ayudó, nos apoyó. Pues yo le doy gracias que aquí, por el momento, aquí estoy vivo, porque la verdad era muy difícil para mí lo que había sucedido. ¿Alguna vez algún funcionario les ofreció alguna negociación para sacarlos? Todo fue sobre el proceso. Sobre el proceso. Fueron más de 3 años. 3 años por 3 meses. 3 años, 3 meses. Sí. Esos 3 años, 3 meses, con poca comunicación con su familia, o mucha. Con mi familia casi no, porque no tenemos paga para el teléfono. Nomás llegaba mi mamá. Cada 2 meses o cada 3 meses llegaba con mi mamá, platicamos con mi mamá, y a veces también llega mi hermano también, a veces llega como 2 meses o 3 meses tal, llega a platicar con mi hermano. Y también no puede entrar bien ese Miguel, porque lo echaron demanda también, así nomás por las gracias, pues, de demandaron también, pero como si no fuimos nada, y la gente fue así nomás, puro mentira, puro falso lo que están haciendo. Por eso que nosotros, que estoy en la cárcel, porque pura mentira, puro falso están haciendo. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque no quieren la palabra de Dios, no quieren, y luego yo no tenemos agua potable, no tenemos luz. Soy de monte donde vivo, yo dejo todavía, soy de monte. Y los que ellos de San Gregorio tienen su agua potable, tienen luz, tienen todo. Y yo, por ese embate que yo fui a pagar un lelito que yo lo echó balacero, no fue nada, pero sabe bien, la gente sabe bien quién fue. Él lo conoció, quién fue. Ahora, usted dice que fue por algunos heridos. Sí, dicen que la gente, yo jugué, yo tengo mi mano en la arma, pero no hay nada. Él lo sabe bien, los comunidades San Gregorio, él lo vio, cuenta quién es, quién lo dieron balacero. 3 años. Y 3 meses. 3 meses. Después de eso, ustedes ahora salen libres. Sí. ¿Cuál es su plan, su proyecto ahora? ¿Qué es lo que piensan? Yo, por mi parte, para salir adelante, yo por mi parte, que el proyecto, yo necesito chambear, pero no sé si hay algo que nos apoye por el proyecto. Yo, la verdad, que yo me gusta trabajar y me gusta trabajar, y no sé si hay alguien como para salir adelante con mi familia, porque la verdad debemos mucho. ¿Tienen este tiempo que estuvieron allá adentro, ahora en su corazón, ahora que salen, qué sienten? Ahorita, por el momento, desde que el 5 de agosto que me salí, yo me siento muy, muy emocionado por mi familia, porque me siento muy tranquilo, porque ya uno ya está en libertad, porque allá cuando está uno privado de su libertad, se siente muy triste y muy así. Pero yo le doy gracias a Dios que me salí libre, y muy contento, muy agradecido con el Dios, y yo sigo adelante en la palabra de Dios, y no lo vuelvo atrás, porque aunque se dice las autoridades que yo dejara mi religión, pero no voy a dejar, porque es mi salvador. ¿Qué siente? Me siento también tranquilo, porque
Porque el Señor Jesucristo dice su palabra, hay que cargar tu cruz si tú eres hijo de Dios. Pero yo me siento tranquilo. Si quiere me pasa algo la gente, que me pase. Por mi parte yo fui polvo, yo regreso de polvo también. Así es la vida. Pero yo siento tranquilo, sí. Obviamente fue algo que ustedes no hicieron, que los culparon y que pagaron. Así es, sí. ¿Hay algo en su corazón, algún rencor, algún enojo? No, por el momento, no tengo un enojo o algo, un rencor que tengo en mi corazón, no. No, porque, la verdad, porque dice la palabra de Dios, Él va a juzgar. Porque una persona puede juzgar, porque Dios lo puede juzgar. El que me hicieron daño, la persona que me metió en la cárcel, también va a recibir su... En el tiempo que va a haber juicio, cuando uno se muere, como dice el cuerpo queda aquí en la tierra, como dice mi papá, polvo nacimos y huele el polvo, que es más el alma, se necesita, pues, y eso es lo que yo digo, también va a haber un juicio, también los que me acusan, va a haber un juicio, no puedo juzgar, porque de tal manera dice Dios, no juzgarás a tu prójimo. Sí, también así como está pasando alguien que viene en internet, ¿no? Y yo, como dice la palabra en Mateo 5:10, aventurados los que lloran, bienaventurados los que perseguían, porque así pasaron los profetas antes, anteriores. ¿Se sienten más fuertes? Sí, se sienten. Sí. ¿Sienten más fortaleza, sí, espiritual? Espiritualmente. ¿Sí? ¿Ganas? Ganas. ¿Sí? Por vivir. Eso, así yo pienso yo, solo es el pobre gente San Gregorio, son falsos lo que hicieron testigos son los que no saben, no conocen la palabra de Dios, dicen que ellos fue R, pero son falsos, pero sabes que yo pienso, que digan así, cuando es, hay un juicio final, ahí tiene cuenta también, tenemos cuenta nosotros. A ver quién fue culpable, es lo que pienso yo. ¿Qué mensaje tendrían ustedes para algunos otros que también están pasando alguna situación difícil? Pero por mensaje les voy a dar a los hermanos, los que están sufriendo como me ha pasado de la cárcel, y hay muchos hermanos que están expulsados. También lo digo que le echen ganas, no se desanimen, porque Dios sí es verdadero, vive Dios. Y también yo lo digo que le echen ganas, porque nosotros es un grande galardón que tenemos a Jesús, si pudimos ese proceso que tenemos.